Gracias, presidenta. Recalcaré lo de presidenta para que venga el sentido a lo que vamos a hablar. Los legisladores de ADN ahora resulta que son los más legalistas del mundo cuando a veces no diferencian entre mayoría simple, mayoría calificada, mayoría absoluta, o no diferencian entre haber entrado con Construye y ahora estar con ADN, haberle hablado al gobierno antes y ahora ser los cheerleaders del gobierno. Pero bueno, en todo caso, más pacto está en cambiarse de camiseta. ¿O qué más pacto que cambiarse de camiseta al andar y ahora ser candidatos de otra lista? Dijo. En todo caso, la gente en medio de todo esto es sabia. Y varios de los que se sentaron de ese lado de la asamblea no volvieron más después de las últimas elecciones. Pongámonos legalistas. Ley para erradicar la violencia contra la mujer aprobada por esta Asamblea Nacional en el 2018, con una serie de connotaciones alrededor de eso posteriormente. Me permito leer, presidenta. Violencia política es aquella violencia cometida por una persona o grupo de personas, directa o indirectamente, en contra de las mujeres que sean candidatas, militantes, electas, designadas o que ejerzan cargos públicos, defensoras de derechos humanos, feministas, lideresas políticas o sociales, o en contra de su familia, o en contra de su familia. Esta violencia se orienta a cortar, suspender, impedir o restringir su accionar en el ejercicio de su cargo o para inducirla u obligarla a que efectúe en contra de su voluntad una acción o incurra en una omisión en el cumplimiento de sus funciones, incluida la falta de acceso a bienes públicos u otros recursos para el adecuado cumplimiento de sus funciones. No solo que eso está configurado abiertamente en contra de la señora Abad, a quien no tengo el gusto de conocer y con quien sí podría debatir de varios de sus criterios, pero que no solo se está configurando en contra de ella, sino con las últimas revelaciones que conocemos a nivel nacional, se ha configurado en contra de la presidenta de esta asamblea y en contra de legisladoras de diferentes bancadas, con videos sexualizándolas y a varias de nosotras cuestionándonos por cómo nos vemos, por cómo nos vestimos o por qué decimos. Entonces no me vengan acá con que sí les importa la violencia política cuando ustedes se han encargado de quedarse callados cuando esta violencia es parte de la política de Estado. Nadie ha denunciado nada y no les he visto a ninguno de ustedes solidarizarse con la presidenta cuando ya se sabe que los videos sexuales de ella fueron manipulados en un momento político puntual. Y cuando muchas de nosotras tenemos que enfrentar todos los días que nos cuestionen y nos invaliden hasta lo que hacemos de nuestra vida personal. Me van a disculpar, pero lo último que tienen ustedes es calidad moral. Y tampoco tienen calidad moral para ahora decir que la Constitución sí, porque se quedaron callados cuando se metió la mano en la capacidad fiscalizadora de esta asamblea en juicios políticos. Ahora, enhorabuena, estamos todos de acuerdo con que hay que defender la institucionalidad. Y me parece que en eso también estamos de acuerdo, en decir que las instituciones quedan, pero nosotros estamos de paso. Por lo tanto, la votación de hoy marca un precedente importante. Así es que no vengan a intentar lavarse la cara en este punto. No les queda. Finalmente, esta Constitución que está acá, a diferencia de otras que se hicieron en cuarteles, a puerta cerrada, que vulneraban derechos y que no reconocían a nadie, establece que este Ecuador no solo es un país pluricultural, multicultural, diverso, sino además dice que es un estado de paz y que el gobierno tiene que procurar la no violencia en contra de todos y todas, no excluye a nadie, por muy mal que le caiga. Si ustedes no son capaces de subsanar sus problemas políticos con política, no pretendan utilizar el Estado como les conviene. Hace unos días decían que las luchas es por todas, ¿no? Ese todas no debería excluir a nadie, mucho menos a alguien por lo que ustedes hicieron campaña, que ustedes escogieron para ser vicepresidenta, que ustedes pusieron en la papeleta, etcétera, etcétera, etcétera. Algo importante decía nuestra colega Sofía Sánchez. Aquí hay un largo camino de mujeres que ofrendaron su vida incluso para que nosotras todas, desde las legisladoras hasta las presidentas y vocales de juntas parroquiales, logren estar en la papeleta. Y esa lucha se tiene que honrar, aunque muchos les estorbe. Este pleno tiene el nombre de una mujer que hizo historia. El hall de entrada de este pleno tiene el nombre de una mujer que hizo historia para que todas nosotras estemos acá y faltan, porque aún no somos la mitad, faltan. Así es que, además de eso, honremos la memoria de ellas, porque por ellas, aunque muchas las desconozcan, estamos aquí y estamos levantando una bandera. Y esa historia se la tiene que recordar
y hacerle memoria y honrarla siempre. Caso contrario, nuestro plazo en la política estará en vano y no habremos abierto los caminos para las que vienen. Gracias, presidente.